pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Comunión. Ayer hablaba con un hermano y a lo largo de la conversación fue cobrando protagonismo el asunto de la comunión. Comentábamos de la gran importancia que tiene la comunión dentro de la Iglesia. Por supuesto que todos estamos entendidos de la necesidad y la importancia de tener una comunión con el Padre. Pero de alguna manera, la parte en la que se supone que debiéramos de tener comunión unos con otros, en ocasiones parece que flojea. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Leemos el libro de los Hechos y qué difícil nos resultan de llevar a cabo algunas de las cosas que formaban parte de la cotidianidad de aquellos hombres. Claro está que sabemos y entendemos de las diferencias de los tiempos y de las costumbres que estos traen y llevan. Pero hay cosas que debieran de formar parte de lo intemporal. La oración, la intercesión, la comunión, la confesión y algunas otras que aquí no nombro, pero creo que estas cuatro son, si me permitís el símil, como un equipo. Serán verdaderamente efectivas si actúan entre nosotros juntas. Vivimos tiempos en los que todos sabemos mucho de doctrinas y conocemos por sus libros las opiniones de muchos pastores sobre estos temas. Pero lo cierto es que luego en cosas como las mencionadas arriba, nuestra Iglesia cojea. Calcula la importancia que puede tener en tu vida la comunión con un hermano a la hora de que él ore por ti, o viceversa. ¿Cómo va a interceder por ti si no ha habido una confesión de las necesidades y situaciones que nos están angustiando? Pero ¿cómo va a haber una confesión si no hay comunión? Perseveraban en la comunión. Podemos vivir una vida socialmente aceptable, tener una buena relación amable y cordial con nuestros hermanos y por años no haber buscado un momento para decirle: ven a mi casa, partamos el pan juntos. Quiero compartir contigo mi casa y mi tiempo. ¿Qué ocurre cuando un hermano viene a nuestro lado y nos dice: esto que haces no está en orden? Yo os puedo decir, por propia experiencia, que tiene mucho que ver la comunión en un momento como este. No aceptamos de igual manera las cosas según quien nos las diga. Ojo, y no hablo de sujeción. Sabemos que debemos sujetarnos a la autoridad del pastor, pero no debemos cerrar la puerta a que un hermano nos exhorte. Recuerdo muy especialmente a amigos en Cristo que Dios ha ido trayendo a mi vida. No os nombro, pero cuando leáis o escuchéis esto, sabed que hoy sigo dando gracias al Dios de toda gloria por haber permitido conoceros y haber podido reír y llorar con vosotros. Sí, cuando un hermano con quien tienes comunión viene a tu vida, te reprende y te exhorta, si hay comunión, le das un abrazo, le abres tu comunión y le pides ayuda. Ahí no queda lugar a rebeldías, temores, vergüenzas o rencores, pues todo está en luz y bajo el control y la autoridad de Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 8, nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.